Buenas noches ya por allá, ¿verdad? Aquí son exactamente las 6 de la tarde. Con ya son buenas minutos. Noches, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son 7, las 9 por ahí más o menos, ¿verdad? Casi las 9. Sí, ya. Ya son, faltan 2 minutos para las 9 de la noche. Ándale, qué padre, carnal. Qué gusto recibirte aquí en esa tu casa una vez más. No recuerdo cuándo fue la última vez que estuvimos por acá, pero fue el año pasado, me parece. Qué chido, qué nos cuentas, qué hay de nuevo, carnalito, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por permitirme estar aquí en su espacio, Padre Santo. Pues ahorita estábamos con lo de la promoción del disco de Vivencias. Es el más reciente material de Ángel Ambulante, es el álbum número 5 grabado de forma profesional para Discos Denver, y pues ya estamos ahorita dándole vuelo a todas las cancioncitas. Ya se está difundiendo las rolas nuevas, en especial tenemos unas canciones que están teniendo bastante auge en el público rock and rollero, y pues aquí seguimos y ya estamos aquí contigo para darle para darle mayor difusión, hermano. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? 11 canciones trae el disco nuevo, más o menos. ¿O son 10? ¿Cuántas canciones tiene el disco, carnal? ¿Sí me escuchas por ahí? Parece que se trabó la señal, ¿no? Te quedas así como congelado. Vamos a ver por acá, por este lado, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Uno, dos, tres, cuatro, probando. Parece que se quedó congelada la imagen, carnalito. Vamos a esperar a ver si si regresa la imagen otra vez por acá. Estamos hablando del disco Vivencias de Ángel Ambulante. Este disco tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canciones, me parece que son. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 canciones. Nos comentaba aquí nuestro hermanito Jesús que es el disco número 4 ya profesionalmente hablando con Discos y Cintas Denver. Qué padre, ¿no? Ya 4 discos, imagínense, es algo pero bien chido. Vamos a esperar un ratito, parece que se desconectó. Mientras guardamos este disco de mi canalito Eras Jeras Secuencia, toda la bandota de Secuencia. Le mandamos un abrazo desde aquí, desde Hollister, Califas. A ver cuándo nos aceptan la invitación de caerle para acá otra vez, ¿no? Estaría bien chido. Entonces, la ocasión anterior hablábamos de los 3 discos que tenían primero. Ahorita ya son 4 los discos, qué chido. Este disco se llama Vivencias y es la nueva producción de nuestro carnalito Jesús de Ángel Ambulante. A ver, y carnalito, cuéntanos de qué se trata este disco, qué es... ¿Cuál es los 10 temas? ¿De dónde salieron? ¿Cómo te inspiraste? ¿Qué cambios hay en la banda después de la última vez que nos vimos? Somos todos oídos para ti, carnal. Ah, muchas gracias. Sí, pues mira, fíjate que este es el quinto material de Ángel Ambulante. Traemos el mensaje sigue siendo el mismo. Sin perder el estilo, seguimos siendo una banda que se ocupa mucho de hacer buenas letras, se ocupa mucho de llevar un mensaje en cada una de las canciones. Pero fíjate que en esta ocasión traemos una canción que viene, es muy personal. Es la canción de Tu Camino, se llama, es
el éxito rotundo que ha sido de este disco es esa canción. Es la que ha impulsado el disco más fuertemente. Se hizo ya un videoclip, ya lo pueden encontrar en las plataformas de YouTube o pueden también entrar al canal de Discos Denver para tener mayor información de nuestra trayectoria musical. Pero sí te digo, ahorita ya está hecho un videoclip de esa canción, que es la que ha tenido pues mayor auge con todo el público. Tenemos también pendiente en físico solamente puedan encontrar los primeros 4 discos. Igual también tienen los pueden encontrar en la página oficial de Discos Denver. Ahí los pueden conseguir también. Y ahorita están planes de hacerse otro video, pero todo es un proceso ahorita, ¿no? Vamos ahorita dándole promoción al disco. Estamos solamente ahorita, digamos que es un plan ahorita todavía hacer otro videoclip, pero ya se está trabajando, digamos, de una forma preventiva para hacer un nuevo video. Órale, qué padre. Y carnalito, ¿cuándo es que salió este disco? ¿Cuánto tiempo tiene? Ya va a ser como unos 8 meses que ya salió el disco. Oh, ya tiene 8 meses. Órale, qué padre. Estoy buscando por aquí. Oh, aquí está. Déjame, le envío el enlace. Aquí hay una personita que, fíjate que yo no sabía, carnal, de la otra vez que hicimos la entrevista. Una persona que yo quiero mucho, que la conozco de muchísimos años, y antes, hace, no sé, híjoles, 10, no sé cuántos años, me platicaba mucho que ella tenía un amigo que componía rolas y cantaba bien chido y lo quería mucho, lo admiraba muchísimo, y me platicaba que le platicó su historia de ella, una historia muy triste, y que ese amigo le había compuesto una rolita. Y fíjate que después de esta entrevista que tuvimos otra vez nos juntamos, estábamos platicando un poquito, y salió que crees que ese amigo eres tú, carnal. Y le dije, oye, ¿de veras? ¿Cómo? Sí, pues sí, con razón. Le dije, él me platicó que vivió muchos años en Salinas, California. ¿Te acuerdas que platicamos la vez pasada que estuviste aquí? Y dije, no manches, sí. qué pequeño es el mundo, ¿no? De que ella me platicaba mucho de un amigo músico que tenía y todo eso. Ella se llama Rocío Cruz, no sé si la recuerdes. Sí, cómo no, sí me acuerdo de ella mucho. Sí, qué buena onda. Rosy, pues un abrazo donde quiera que estés. Es un gusto que, pues, a través de estos medios, digamos, seguimos en contacto, ¿no? Nos hemos desenlazado y luego aparte, pues, nos, ¿cómo se dice? La misma música nos va uniendo a todas las personas adecuadas, ¿no? Y, pues, yo estoy muy contento de haberte conocido. La verdad, estoy muy agradecido a que me dieras la oportunidad de conocer tu historia y de ahí saliera una canción, ¿no? Que se titula Ángel Nocturno y cada segundo también, tú también influiste mucho en esa canción. Y todo se va conjugando, ¿no? El tiempo te va conectando con las personas adecuadas, ya que, pues, para mí, conocer la historia de otra persona es como un tesoro invaluable, ¿no? Un tesoro invaluable. Entonces, de esa forma, yo agradezco al universo y a ti por tu confianza de que me hayas permitido ser parte de tu vida y nosotros, a través de canciones, difundir tu historia para que sirva como de, no consuelo, sino de una forma de que la demás gente sepa que no está sola, que se identifique, que sepa que a todos nos llega a suceder alguna vez algo malo en la vida. Y entonces ese es el mensaje que nosotros queremos llevar con tu canción. Un abrazo, Rosy, desde acá de la Ciudad de México, muy grande para ti. Qué chido, la verdad que se siente bien hermoso tener una persona muy importante en común, la verdad, híjoles. Y cuando me dijo esto, le dije, ¿en serio? No, hombre, ¿cómo te creo? Y pues ahorita le mandé el enlace porque le dije, hey, va a estar con nosotros esta semana que viene. Hasta le dije, mira, cáele para el canal y búscalo, Ángel Ambulante, Rock del Asfalto, ahorita sale la entrevista que hicimos el año pasado precisamente, y la verdad yo sentí bien padre, bien bonito, dije, no, qué chido, ¿no? Porque es algo bien, bien lindo, cómo ustedes artistas se inspiran con historias prácticamente de la vida, ¿no? Por eso es que muchos nos identificamos con sus canciones, porque pues son más que nada vivencias, ¿no? Y experiencias, y eso es algo, pero, no, hombre, bien, 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 bien padre, carnalito. ¿Cómo dijiste? ¿Qué te parece si ponemos esa cancioncita
antes de que empecemos de lleno con el nuevo disco, la que mencionaste, ¿cómo mencionaste que se llamaba esa canción? Cada Segundo es una de las canciones que influenció esta Rosy, y también la canción de Ángel Nocturno también está basada en la historia que ella me contó, y también hay tantas más, ¿no? Pero esas son las dos que más influyeron la historia de Rosy. El disco se llama Existo por Ti, ¿verdad? ¿Dónde viene esa canción? Es correcto, ahí vienen esas canciones. Mientras tanto, si me das chance, claro, quiero mandar un saludo muy chido, también para una amiga que cumplió años el día de hoy el Día del Músico. Gracias por la felicitación, la misma que yo te hago en este momento, Sexy Pau. Pau, un abrazo muy grande, muchas felicidades, espero que cumplas muchos años más de felicidad completa y mucho rock and roll. Y chido por estar en sintonía con Ángel Ambulante. Siempre es un gusto saber de ti, mirar tus historias, mirar que estás reciente y, ¿cómo se dice?, y al día con Ángel Ambulante. Siempre es un placer saludarte. Muchas felicidades y que todos tus mejores deseos se vuelvan realidad. Sí, la verdad, y eso nos estaba diciendo hace un ratito. Estoy esperando a Ángel Ambulante. Le digo, llamero. Abrazos hasta por allá, hasta las friolentas lomas de San Bernabé. Y por cierto, carnal, felicidades. No, se me pasaba, hoy es el Día del Músico. Mil felicidades. Le pusimos sus mañanitas a Sexy Pau desde que se conectó por acá, por este lado. Y muchas felicidades, ¿no?, a toda la banda de cumpleaños hoy. También a ustedes, los músicos que tocan nuestras almas, ¿verdad? Aparte de tocar sus instrumentos, guitarras, baterías, todo, tocan nuestras almas, que creo que es lo más importante, Carlito. Mil felicidades. Gracias, carnal, gracias. Mira, aquí estamos, digamos, estamos tratando de seguir haciendo nuestra labor, tanto como informativa y también musical, ¿no? Todo este apoyo que nos das tú y nos dan muchas otras opciones que hay en internet. Ustedes son la fuerza y la base ahora en esta, ¿cómo se dice? En estos nuevos tiempos, ustedes son los que nos ayudan a crecer, a informar a la gente de que existimos, a trascender y también a difundir nuestra música. Esto es gracias a ustedes, hermano, y pues por lo tanto yo te agradezco tanto esta ocasión que me estás permitiendo estar aquí en tu programa, Rock del Asfalto. Muchas gracias de parte de Ángel Ambulante. Muchas gracias, mi canalito. Entonces iniciamos con esta cancioncita esta noche. Y esto que se titula, ¿dónde está por acá? El disco se llama Existo por Ti y la canción se llama Ángel Nocturno. Y dice así, vámonos. We'll be right back.
Yeah, ahí está, qué chida rolita, carnal, no manches. Qué bonito es eso, ¿no? De que alguien te platique una historia. Oye, fíjate que me pasó esto y luego sacas una canción tan chida. No, hombre, mis respetos, la verdad. Qué chido, qué chido. No, muchas gracias. No, fíjate que esto es algo, digamos, a mí me impactó mucho la historia de mi amiga. Me impactó demasiado su historia y al grado de que se me quedó parte de su vibra, de su sentimiento en especial, porque digo, hay experiencias en nuestras vidas que te dejan marcado para toda tu vida, y eso es algo que yo capté en su voz, en su expresión, en su forma de hablar, y todo eso creó una especie de sentimiento musical que creó una canción, ¿no? Entonces, pues yo fui el afortunado en tener en ese momento la conexión porque son demasiadas cosas, son sentimientos, son incluso melodías a veces te pueden llegar en el momento a la mente para uh-huh. cuando vas a crear algo, y todo eso sucede en unos minutos, es una especie de magia que sucede en ocasiones, ¿no? Y eso, yo fui en ese momento la persona, digamos, afortunada, y pues eso yo lo valoro mucho, como tengo que agradecer mucho al universo de haberme dado la capacidad de crear música, de poder mostrar, de poder sensibilizar a la gente, de poder tocar sus almas a través de notas musicales y letras. Esa es la facultad que tengo y me siento muy afortunado. No, oh, qué padre, Carlito. La verdad es un talento muy chido. Y pues qué padre, ¿no? Que tengas ese don tan hermoso, ¿no? De esto. Saludos por acá, dice Ceci, Pau Carrasco. Saludos al buen Ángel Ambulante. Muchas felicidades por el Día del Músico. Y es todo. Pau. No, muchas gracias, Pau, porque la verdad es que yo quería. Bueno, trato de hoy estar muy al tanto del público que es muy muy constante en nuestra página de redes sociales, y entonces trata uno de estar al día con todos ellos, aunque la verdad se nos dificulta porque es mucha gente a la que hay que felicitar en un solo día, pero yo, aunque sea por un mensajito, cuando me da chance, yo de volada les mando, aunque sea una pequeña publicación, un escrito, un mensaje, para que sepan que nosotros también estamos al tanto de ustedes. Y yo le hice su publicación a Ceci, Sexy Pau, le dije que todos sus mejores sueños se hagan realidad, y ya después dije, ahorita voy a aprovechar el programa para hacer una mención más un poquito más extensa, porque la verdad es una de las personas que pues ha hecho que este proyecto funcione. Qué bonito, carnalito, eso es bien chido, ¿verdad? Porque como pues la banda se debe a la banda, ¿verdad? Qué padre, te mando saludos por acá. También está por aquí Roy Angles, creo que así se pronuncia, Vanessa Ramos, bien chida la rolita esa. Saludos a mis amigos Vane y Roy, que están viendo, dice por aquí Janet Cruz García, toda la bandota de Tabasco, de aquí de Salinas, California, también tenemos a Oscar Arango, mira, de ahí, ahora sí que por donde andabas. Y ahora, la banda de Queens, Nueva York, también se encuentra por acá, Lubbock, Texas, Orange Park, Florida, mi carnalito Gerardo González de la banda Secuencia también pasó a saludarnos por aquí, un abrazo también hasta allá, hasta la Ciudad de México. El grupo Secuencia, saludos. Y pues toda la bandota que está conectada por esta noche, ¿no? Gracias por estar aquí con nosotros. Una persona muy amable, dice. Adorado, mil gracias, bello Ángel. Te mando un abrazo a tu tamaño, dice Ceci. Ya, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. Qué chido, carnal. La neta, ¿eh? Es siempre un placer, ¿no? Platicar contigo. Es algo bien, pero bien, bien padrísimo, ¿no? Que, como platicamos la vez pasada, tus redes sociales las traes siempre bien activas, bien al tiro y todo eso, porque pues el trabajo y luego las tocadas y todo eso, me imagino que es un poquito saturado, ¿no? Pero tú siempre tomas el tiempo para eso, y eso nos hemos visto en tus redes, que siempre estás bien activo
poniendo memes, mandando saludos y todo eso. Qué padre que haya esa interacción con la banda, ¿no? Porque aparte de la música, como que se conoce así un poquito como más personal, ¿no? A un artista así, en este caso con por estos medios de las plataformas y todo ese rollo, ¿no? Sí, pues, o sea, tratas de hacerle notar a la gente que eres igual que ellos, también tienes broncas, también chambeas, también te las curas de todo lo que sucede, también le entras a la política, también le entras a todo el rollo. Entonces todo eso hace que la gente igual se identifique contigo, ¿no? Y qué mejor que a través de las redes podamos estar en contacto, ¿no? Ya que un tiempo paré de tocar. Para ser sinceros, fueron como unos 7 u 8 meses que paramos de salir a los escenarios, a los eventos masivos. Ajá. Pero ya estamos de vuelta otra vez, ya ahorita nos vamos. Este 25 de noviembre vamos para el Cerro del Judío para celebrar a la Santa Muerte de Nancy y de Néstor, que año con año nos invitan a su celebración en su altar ahí en el Cerro del Judío, en la calle de Granada número 7. La entrada es libre, solamente lo que les piden es si de forma voluntaria gustan donar flores, dulces o algún presente para el altar de la Santa Muerte que tienen mis amigos. Y entonces eso es lo único que se pide, ¿no? De otra forma, ahí está la puerta abierta. Nosotros tocamos hasta la 1 de la mañana porque somos, me parece, los que vamos a cerrar el evento. Pero esperamos contar con su presencia, a toda la banda que guste asistir. También esperamos estar transmitiendo en vivo para que puedan escuchar el evento y todo el rollo. Pero si gustan, los esperamos ahí aquí precisamente en el perfil de Jesús Ambulante y de Ángel Ambulante. Estamos dándole promoción a la propaganda para que puedan y compartiendo la ubicación de Google para que no tengan ningún problema para llegar, ¿no? Así que pues ahí está la invitación y queremos agradecer que estén conectados ahorita en este momento. Estamos en Rock del Asfalto. No se desconecten, mi gente, aquí seguimos. Yeah, por el Cerro del Judío, ya ven, ahí está banda. Uy, ¿y qué te parece? Escuchamos la canción que mencionaste ahorita, la que mencionabas que tenía ya era el primer video de este disco que estamos presentando esta noche. El disco se llama Vivencias, ¿no? Y la rolita se llama Tu Camino, ¿verdad? Es la que ya incluye ya el video. Esa es la buena. Va, ahí está banda, ahí está Ángel Ambulante de el disco que se titula Vivencias, esta rolita con el video. Vamos a pasar imágenes del video por aquí para que la banda se dé su vuelta también por allá por el canal de Discos Denver y que se la aviente de voladita la rolita. Oye, no manches, qué chido, ya tiene 222 mil reproducciones, qué padre, ¿eh? La neta, felicidades, porque tú sabes que nuestro rock and roll no llega a tantas, así se escucha muchísimo, ¿eh? Muchas felicidades, 222 mil reproducciones, qué padre. Y dice así, banda, esto es Tu Camino, Ángel Ambulante, vámonos.
Órale, ahí está. Qué chido, qué chida rolita, carnal. Espérame, que se está yendo para otra. Espérate, espérate. Ya quiere empezar la de hasta el fin. Tranquilo, tranquilo. Así es. También esa rolita está muy chida. Fíjate que hasta el fin es una historia también que, digamos, esta canción se realizó a raíz de cuatro historias diferentes. Son cuatro personas diferentes que se... Las historias de cada persona, incluyéndome yo, están incluidas sus parte de sus vidas en la letra de esta canción que se llama Hasta el Fin. Pero las más, digamos, la más representativa, la que dio casi la idea principal, si no es que casi todo el contenido de la canción, es de un pequeño invidente y también con la desgracia de que tenía cáncer, y ese pequeño fue quien motivó a crear esta canción. Es una historia también de una chica que va a tener un bebé y no le la pers- su digamos que es una madre soltera. Sí. Una madre soltera, y también es una historia como de entre mamá e hijo, ¿no? Hijo que todavía se encuentra dentro del vientre, ¿no? Pero se trata como de hacerle a la gente concientizar que desde que ya tienen a una criatura en su vientre, ya hay una comunicación, tan como sentimientos, ¿no? Sentimientos ya se pueden enlazar entre los dos, y de eso también se trata esta canción, ¿no? De hacerle ver a la gente de que cuando ya existe vida dentro del vientre de una mujer, ya se empiezan a poder a transmitir sentimientos. Y la otra es de su servidor y amigo, una canción que yo parte de la letra se la escribí a mi señora madre, que tengo la fortuna y tengo el orgullo de decir que todavía yo cuento con la presencia de mi madre en este mundo. Agradezco al universo de que mi madrecita todavía vive, y parte de esa letra de Hasta el Fin fue escrita para mi señora madre, porque yo quería hacerle saber que yo sé que cuento con ella hasta el fin, y por eso se llama esta cancioncita así, Hasta el Fin. Órale, qué bonito. Oye, qué padre, la neta, ¿eh? Es bien lindo escuchar cuando, pues, una explicación, digamos, por qué sale una canción, porque cuando tú la escuchas como que le agarras cierta, no sé, algo como que te conectas de una manera diferente, al menos eso me pasa a mí, y dices, oye, no manches, la escuchas y dices, wow, qué chido, ¿no? Que nada más, como la escuchas así nada más y sin saber qué onda, no te imaginas cuántas cosas tenía esa persona que la escribió en ese momento, por qué momentos estaba pasando, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo esa magia que es la letra y luego la música, ¿no? Es algo, pero bien, bien padre esas creaciones, la verdad, de qué chido, qué padre. Escucha, dice por acá Erubiel Rodríguez, sexy Pau, dice por aquí, bravo, qué pinche rola tan chila. Es todo, claro que sí. Claro que sí, ¿por qué no? Qué chido, carnal. Oye, ¿y cuánta es, qué fue más o menos la distancia, digamos, entre el disco anterior con este disco de que estamos viendo de Vivencias? Sí, fíjate, hermano, que hubo algo muy chido en Ángel Ambulante, porque todos los discos se empezaron a venir año con año a partir del 2017. Sí. Nada más, todos van consecutivos, van uno año tras año, 2017, 2018, 19, 20, 21, pero hasta ahí es donde paré yo un momento la producción. Uh-huh. En este momento ya se está trabajando el sexto disco, ya están de hecho los temas, pero yo puedo decir algo que la mera neta, trato de ser, un poco más exigente conmigo mismo para darle a la gente un mejor contenido, letras más trabajadas. No soy el gran músico que digamos, ni muy experimentado ni nada de eso, nada de pavonearme.
esto es realista, ¿no? Pero sí trato de ser exigente en el aspecto de escribir buenas letras, dar buenos mensajes. No quiere decir que esté tratando yo de decirle a la gente cómo debe de comportarse o las cosas que debe hacer, sino escribir cosas que hacen resaltar a la humanidad, ¿no? A los sentimientos, a cosas que se están perdiendo ahora en estos tiempos, ¿no? A valores que existían, ¿no? Sí. Pero como yo recuerdo al público que esté escuchándonos, no se trata de que yo estoy tratando de instruir a la gente o decirles lo que es bueno y malo. Simplemente les estoy difundiendo lo que a mí me tocó vivir y que creo que está chido, y lo hago con mucho respeto hacia el público de Ángel Ambulante, pero sí trato de siempre, siempre, siempre trabajar mucho en las letras. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Entonces no me he atrevido a lanzar un nuevo disco hasta que tenga yo, ahora sí, bien cimentado un disco así, digamos, que yo diga, sale, está listo, ya puedo grabarlo. Entonces, hasta entonces, es cuando vamos a empezar a decir, ¿sabes qué? Ahora sí sobres, vámonos al estudio, vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a grabar pistas, vamos a empezar a hacer todo esto. Y, pues, como te digo, todavía no estoy listo, todavía no me siento preparado para empezar a grabarlo, pero ya está, se está trabajando día con día ya en el nuevo material. Órale, qué padre. Y fíjate qué bonito que pienses así, la verdad, porque hay ocasiones que, pues, ciertos artistas, ¿no?, como que se ciegan, ¿no?, y quieren echarle cada año, y hay ocasiones que yo creo, por tanto, como querer sacar a su disco al año, el anterior, digamos, está muy parecido con el del siguiente año. Al menos, yo te digo yo no soy experto de música ni nada de eso, pero como escucha, uno escucha, ¿no? Y pues, si es algo que te gusta mucho, que disfrutas, te das cuenta de ciertas cosas, ¿no? Y hay veces que sí, es un buen punto ese, de que hay discos que son como la continuación del no sé, el del 2000, el del 2005, digamos. Y qué padre que pienses así, porque en una ocasión teníamos una persona aquí que estábamos platicando también, y comentaba precisamente eso, que nosotros como escuchas debemos de exigirle a nuestros artistas, hey, ya no quiero de lo mismo, ¿no? Ya no quiero covers, ya no quiero de eso. Y como escuchas tenemos que hacer eso. Dice, y esa persona comentaba, ustedes hacen al artista, ¿no? Y qué padre de que sea así, de que pienses así, porque es algo muy, muy bonito, no nada más voy a sacar discos, discos, discos y discos, sino ponerle algo que el resultado luego se escucha, porque dices, oye, qué padre se escucha esa canción, ¿no? Ya no es el mismo ritmo de los tamborazos o de las guitarras, digamos, ¿no? Ya escuchas algo un poquito diferente que varía, y eso es algo bien padre, la verdad. Qué chido, carnal, felicidades. ¿Qué piensas así, la verdad? Sí, pues, eso es lo que ahorita se está trabajando para no caer en la monotonía de lo mismo, con lo mismo. Bien dijiste tú, hermano, que no se escuche igual que el disco anterior, ¿no? Y también salir un poco, yo estoy muy clavado en este... Bueno, no, digamos, ha habido personas que me han dicho de forma individual, por inbox, o tal vez personas con las que he platicado, he tenido la fortuna de platicar en persona, me han dicho que yo estoy muy clavado como en el sentimiento de la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, sí. La gente se percata de que existe ese sentimiento en mi vida, ¿no? Uh-huh. Y yo ya lo... Ya es de manera involuntaria, simplemente como yo te platicaba hace rato, hay vivencias que marcan tu vida, entonces pues así como que decir, no, ya la brinqué y ya lo voy a dejar, yo pienso que ese sentimiento nunca se va a ir, va a seguir ahí, pero sí, es cierto, la gente me dijo, no, ya es que te clavas mucho en ese sentimiento y pues debieras de darle un giro también a tus canciones, y de forma muy, muy profesional, me refiero a que abierta, y también como ser humano, como persona, entendí que me estaban diciendo la neta, me estaban haciendo ver mi propio error, de que yo me estaba clavando mucho en ese sentimiento, y ahora ya lo estamos tratando de cambiar en este nuevo disco. Es por eso que también yo frené un poco la producción, porque era cierto, ¿no? Si
si alguien me lo dijo y de una forma muy humana, ¿no? O sea, una forma en que no te están no te están juzgando, sino que sí, te están diciendo, es que yo, mira, yo escucho que del primero a este traes un sentimiento de algunas canciones que es muy muy parecido, y eso es lo que a lo mejor y no te también no te deja avanzar también como persona, y pues está chido, ¿no? Es para mí eso es una buena crítica. Sí. Una crítica excelente, ¿no? una crítica que debes de tomar mucho en cuenta. Entonces es por eso que paré la producción y ahora ya estoy trabajando más en eso, gracias a todo el público que de una forma muy linda se comunica con el Ángel Ambulante y nos deja ahí sus comentarios. Como todo, quiero decirle a toda la banda que estamos abiertos a todos ustedes a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Ángel Ambulante, estamos también como, si gustan mandar correo electrónico, estoy como ortizjesus470@yahoo.com.mx, o donde puedo yo, donde es seguro que en ese perfil no hago muchas publicaciones más que de historias, pero en ese perfil, el de Jesús Ambulante, ese es el perfil donde yo solamente lo manejo, no hay otra persona que maneje ese perfil, salvo cuando entra alguien, porque también tenemos una persona que nos ayuda, pero cuando ella interfiere en mi perfil, estamos juntos trabajando para eliminar perfiles falsos, perfiles que ya no usa la gente y todo eso. Entonces es una persona que es calificada y de esa forma es como entra también a mi perfil de Jesús Ambulante. Pero en ese perfil podemos platicar por inbox. Gustan dejar un mensaje, siempre soy yo el que contesta para que puedan interactuar de forma personal con su servidor y amigo Jesús Ortiz López, el Ángel Ambulante. ¡Qué padre! Aquí está, banda. El correo electrónico ortizjesus460, dijiste, ¿verdad? @yahoo.com. 470. Ortizjesus, vamos a apuntarlo aquí. Ortizjesus470. Ajá, es correcto. Ahí está, 470@yahoo.com. Correcto. Ahí está. Y también Jesús Ambulante por medio de Facebook, ¿verdad? Sí, claro. Ahí está, qué padre. Y también en YouTube, ¿cómo te podemos encontrar? Si tienen videos así, presentaciones en vivo, y como este video que está en el canal de Denver, ¿verdad? El que acabamos de ver. Sí, hay por ejemplo, ahorita de todo el material que se ha grabado de forma personal, profesional, con Discos Denver, todo lo encuentran en el canal de YouTube de Discos Denver. Para mayor información también pueden entrar al Facebook para contactarlos en la página oficial de Discos Denver, y pero todo el material lo que está grabado con Discos Denver ya está en todas las plataformas digitales, entonces no es difícil encontrar ahorita el material más reciente de Ángel Ambulante. Estamos a sus órdenes. Pero sí, todo es a través de Discos Denver, canales oficiales de ellos y plataformas. Todos ellos, ellos son los que se encargan de la distribución del material de Ángel Ambulante. Órale, qué padre. Ahí está, banda. Entonces, por todas las plataformas digitales, en las que existen y las que por existir, ¿no? Donde ustedes gusten, Apple Music, el Spotify, híjoles, tantos que hay. Ahí está Deezer, también me parece muchísimas, YouTube, sí, también Deezer. Lo pueden buscar Ángel Ambulante, y en el canal de Denver también, por supuesto. Este video que pusimos hace un ratito, que como repetimos ya tiene 222 mil reproducciones, felicidades, carnal, no manches, está de pelos, lo encuentran en el canal de Discos Denver. ¿Y qué te parece si ponemos esa canción que se nos estaba adelantando hace un ratito, que se llama Hasta el Fin, de la que nos platicaste, y esta hora tan bonita, para que la banda la escuche? ¿Va? Venga, vámonos. Aunque aún no pueda verte.
escuchar tu voz, puedo sentirte y me imagino que eres muy hermosa. No sé cómo es el mundo, ni qué color tiene el cielo, pero tú estás conmigo y eso es todo lo que quiero. Qué bonita canción. Hasta el fin. Es un rolón. Oye, esa producción está de peluches, la neta. Que se escucha bien, bien, pero bien padre. Y pues ya sabes que la música, por ahí dice que se escucha más bonito con audífonos, ¿verdad? Porque se escucha absolutamente todo. Y le recomendamos a la banda, porque es una producción que se escucha, pero bien padre, ¿eh? Sí, la neta, pues. ¿Qué podría yo decir? Pienso que hemos, yo y todos nosotros los que somos parte de Ángel Ambulante, somos afortunados de contar con un equipo que está detrás de nosotros, que se especializa en grabar, en editar, en todo ese rollo, ¿no? En saber dirigir, saber dirigirnos a nosotros los músicos para tener un mejor resultado en las grabaciones de los discos. Entonces, pues yo estoy muy agradecido con la disquera y puedo decir que pues los ingenieros con los que hemos trabajado siempre han sido los que pues en sí nos han sabido dirigir, pero en especial nos han impulsado a ser mejores cada vez en cada grabación, ¿no? Porque son personas que han estudiado para como ingenieros o músicos. Entonces, por lo tanto, nos transfieren todo su conocimiento para tener un mejor resultado en el material musical de Ángel Ambulante. Entonces, pues yo quiero agradecerle a todos ellos porque pues también ellos son una influencia muy grande, muy, muy grande, y digamos, son una parte clave de una grabación. Ellos son los que pues tienen que hasta soportarnos con nuestros
porque una grabación se vuelve muy tediosa cuando se empiezan a complicar las cosas, no salen las, en especial yo, cuando estoy grabando, se me olvidan las notas y todo ese rollo, y entonces, pues, es muy estresante hasta cierto momento, pero ellos han sabido dirigirnos de una forma muy chida. No todos, no todos, pero yo con la mayoría me llevo chido, ¿no? Y pues son a ellos a los que creo que tienen ese don y la capacidad de ayudar a personas como yo, que no somos como los grandes eruditos en la música, pero sí nos ayudan a crecer como personas y como músicos. Así que pues ahí está nuestro nuevo material, se está escuchando bastante chido, viene muy bien elaborado, gracias, como vuelvo a repetir, a los ingenieros, pero muy en especial a la gente que nos escucha y que ha sido el motor que mueve a nuestro, que mueve a nuestros corazones para seguir en este arduo camino del rock and roll mexicano, que no es el más sencillo del mundo. Pero, digo, las cosas que valen la pena son las que más cuestan, y Ángel Ambulante aquí sigue dando lucha con este nuevo disco de vivencias. Sí, ¿ya cuántos años ya de Ángel Ambulante, mi carnalito? Pues en sí, fíjate que hasta el 2007 fue cuando empezó a salir ya así material original, pero pues yo también antes toqué covers, toqué versátil, todo ese rollo. De músico, pues yo desde los 17 años tengo tocando, ¿no? Ya tengo 47 años. Ya tengo 47 años, entonces es toda mi vida tocando, ¿no? Pero como Ángel Ambulante fue a partir del año 2006 cuando se presentó la primera canción original de Ángel Ambulante, y también ya se presentó el proyecto como Ángel Ambulante. 2007 comienza a tener ya como un poquito de mayor auditorio. Sí. Y 2008, 2009 ya estábamos, digamos, que en la cúpula. Sí. Pero pues lo más importante es que hemos tratado de ser muy constantes en este proyecto, haciendo más música y tratando de estar en sintonía con la gente. Qué padre. Eso es bien imagínate, se escucha fácil, son como unos, 17 años por ahí más o menos, ¿no? Ya de como Ángel Ambulante, escucha poquito, sí. Pero imagínate estar ahí picando piedra, dándole sabroso y esa consistencia. Y tus músicos de ese tiempo ahorita, todavía hay personas que iniciaron, o ya los que ahorita los de este álbum, digamos, son la mayoría nuevos, o todavía tienes equipo desde un principio. ¿Cómo es los músicos de Ángel Ambulante? El único que ha persistido es Alberto Juárez. Jesús Alberto Juárez, los Chuchos, es quien sigue echándole los kilos y todo el rollo. Tuve la desfortuna de recibir hace poco un mensaje a través de Facebook de su hermana, del baterista, primer baterista de Ángel Ambulante, y que también fue el mejor, porque fue una persona que me ayudó a impulsar un sueño cuando nadie me apoyaba. Él fue quien me apoyó, y que a pesar de que no éramos los mejores grandes músicos, él es quien me impulsa a apoyarme en las primeras tocadas de Ángel Ambulante. Y y te digo, tuve ahora sí que la terrible noticia que me llegó, que murió. Él se llamaba Juan. Sí. Juan Cabrera. Él era el baterista de Ángel Ambulante ahí en Salinas. Ándale. Y él era el baterista allá en Salinas, California. Murió mi buen amigo. Le hicimos un pequeño video como para no a
para no dejar que se perdiese como esa fecha, ¿no? De, sí, de que tuvimos la desfortuna de enterarnos que ya había pasado a una mejor vida. Y entonces, este, pues yo agradecí mucho a su hermana por haberme dado la noticia, siendo que pues él todavía seguía en California, ¿no? Sí. Y yo me vine para acá, para la Ciudad de México. Pero aún así, con todo, pues donde quiera que esté, quiero agradecerle, porque él es, como ser humano y como músico, es de las mejores personas que han tocado en Ángel Ambulante. Si no es que digamos que era el más noble de las personas que ha tocado, sí, aquí en Ángel Ambulante, él era uno de ellos. Era una grandiosa persona y muy chido para... Digamos que él entendió el sentimiento que yo tenía cuando creé el proyecto, y él también me apoyó de esa forma, ¿no? Y pues de los demás músicos, pues van y vienen, pero pues la verdad es que no se trata de... No me gustaría decir nada malo de nadie, ¿no? Ni yo caer como en ese círculo vicioso, ¿no? De decir cosas. No, al contrario, yo deseo que todas las personas que han estado en Ángel Ambulante, músicos, pues que encuentren su camino y pues que tengan mejores oportunidades musicales. Ese es mi deseo para las personas que ya no están en el proyecto. Y pero te digo, el que está aquí todavía es Jesús Alberto Juárez, que espero que esté muy bien, porque no lo he visto como en 3 días. Espero que no vaya a estar encerrado o algo así. No es cierto, ¿no? Vamos a la cooperacha de O tal vez agarró la jarra, o no sé. Saludos. Sí, pues escaló, casi no se nos da. Pues sí, hijo, no, ¿qué hacemos, no? Allá en el Torito, nos vamos a terminar allá en el Torito y todo el show. ¿Y qué instrumento toca en Ángel Ambulante, carnal? Él es el guitarrista líder. Es el requintista. Ándale, guitarra líder entonces de Ángel Ambulante. Mm. Qué chido, pues saludos, sí, a toda la banda de Ángel Ambulante, guitarrista. Quiero, ¿y cuántos más son los que nos faltan mencionar de la banda Ángel Ambulante? Quiero mandar un saludo, claro, y también un agradecimiento a todos mis amigos y compañeros, a Aarón Hernández, que está ahorita en la batería, a Alberto Juárez, que es la guitarra líder, y a Alejandro el Duende, que nos está apoyando ahorita en la segunda guitarra, que lo que le comentaba a mi compadre, que es la guitarra más difícil, no, la segunda guitarra, todos dicen, no le hace, no, cualquiera la toca, pero la guitarra segunda es la más difícil, porque a veces usa distorsión, a veces usa chorus, a veces usa delay, a veces hace un ritmo diferente, y entonces es la guitarra más complicada que hay. Entonces pues quiero agradecerle mucho a mi compa Duende, y su servidor y amigo, que está ahorita, estoy tocando el bajo, y también estoy en los gritos, yo estoy en la voz y en el bajo al mismo tiempo, y pues hay que, esos son los integrantes de Ángel Ambulante. Aarón, está Alberto, el Duende, y su servidor, estamos componiendo ahora el cuadro de músicos de Ángel Ambulante. Quiero también mandar un saludo muy chido para Mónica Ramírez. Mónica Ramírez, ella es una persona muy importante para su servidor y amigo y para el proyecto. Vamos a estar por allá, de veras, para el 9 de diciembre, Moni, vamos a estar por allá en Melchor Ocampo para que vayamos a la tocada, en el taller Hachi, me parece que ese es el nombre. Ahí en Melchor Ocampo, banda, chequen las propagandas que tenemos ya en nuestras redes sociales, para que si pueden le caigan. También ahí en el taller Hachi
es el evento completamente gratis en Melchor Ocampo el 9 de diciembre. Pero para mayor información, contáctenos en el Face y ahí están las propagandas. Ahí está, aquí dejamos la nota para que quede en los comentarios aquí para la banda que se refiere a la rep el día de mañana. Porque tenemos la fortuna, fíjate, de que pues mucha banda, mucha familia rocker trabaja y hay veces que no pueden estar en las sesiones en vivo, pero nos mandan muchos mensajes cuando las ven en vivo y todo eso. Durante la semana empiezan a subir las visitas al canal y eso es bien bonito para que se quede ahí grabado y la banda sepa cómo contactar. No, Ortiz Jesús 470@yahoo.com y también Jesús Ambulante en Facebook. Y no se les olvide que van a estar. Aquí están los comentarios. Dice por aquí ese Pau que está cerquita de por donde vive ella, ahí por la Magdalena Contreras. El Cerro del Judío, parece que mencionaste, ¿no? Hace un ratito. Y también el Melchor Ocampo. Ahí está banda, todas las. Chequen el. Pues la verdad, sí, tú siempre has estado muy, muy activo. No quisiera repetir lo del año pasado que platicamos, pero sí, eso es algo bien padre que siempre. Sí. Bien activo en las redes, eso es bien padre porque se hace esa como convivencia, ¿no? Con la banda, que es algo bien, bien bonito que siempre te admiramos, que decimos, ¿dónde sacas tanto tiempo para todo eso? Si, pues el trabajo, las rolas y todo eso, y todavía ahí con la banda, qué detalle tan chido, la neta, ¿eh? Pues es lo que trato, es como de hacerle notar a la gente que aunque sea de una forma muy sencilla, tal vez muy pequeña, pero yo trato de tomar en cuenta a todo el público, de una forma aunque sea de contestar un buenos días, cuando hago y subo un meme, sí. Contesto a la brevedad posible a toda la gente que se toma la molestia, si uh-huh. ellos se toman la molestia de dejar un comentario de un buenos días, pues yo en caliente pues también trato de contestarlo. Claro que no puedo todo el tiempo, ¿no? Pero cuando yo me conecto a la brevedad posible, pues yo le contesto a mi gente. Trato de hacerlo a veces muy temprano, hay veces que a las 5 de la mañana ya publico cuando ya voy a echarme un regaderazo y me dispongo a salir de la casa. Entonces, pues ya hago mi publicación y cuando ya voy en el camión y de esas veces que me agarra el tráfico y pues tengo el tiempo requerido para contestarle a sí. todo el mundo, entonces pues de esa forma yo voy en el camión y ya, aunque venga bien apretado, yo vengo contestándole a toda la banda y vámonos recio. Ya llego al metro, me conecto a la red móvil del metro para no gastar mis datos, entonces pues ya me conecto ahí y órale, a contestar a toda la banda, pum 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 pum, a darle pum, pum. Y pues eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Aunque sea un pequeño detalle, aunque sea una pequeña palabra, yo trato de siempre contestar a toda mi gente. Qué bonito, mi canalito, qué bonito. Muchísimas gracias, la verdad. Te agradecemos mucho el tiempo que nos otorgas aquí a nosotros de este Laredo del Charco. Saludos para a Mónica Ramírez por aquí. Muchas gracias, Jesús, por la importancia que le das a mi persona. Sabes que siempre estoy apoyando tu proyecto y lo respeto tanto como a ti. Qué padre. Saludos. De parte de Mónica Ramírez, dije Martínez, ¿verdad? Ramírez, perdón. Sí, pues fíjate, yo creo que todos somos muy importantes, todos en este proyecto Ángel Ambulante. Para mí toda la gente que se encuentra en este momento en mi mundo es muy importante y tratamos de darle el tiempo adecuado, tratamos, porque no se puede, ¿no? Sí. Es difícil, pero lo que más se puede hacer de tener ese tacto, aunque sea, ahora tengo que adaptarme a la modernidad de usar una red social y eso me ha hecho crecer mucho, ¿no? Porque ahora es lo que se maneja, las redes sociales, sí. Y yo estoy contento con ese rollo, ¿no? Pero la neta es que me he tenido que adaptar a otro tipo, ¿no? De formas de difusión. Y pues lo hacemos a través de las redes sociales y yo estoy muy contento de compartir con todos, con toda mi gente, con toda con mi familia,
con mis hermanos, con mis padres, porque tengo la fortuna de tener a mis padres, con Tania, que es un relajo, esa condenadita, pero yo la quiero tanto, y Ana Lilia, donde quiera que estés ahorita, yo pienso que ya llegaste de la chamba, quiero mandarte un abrazo muy chido, espero que haya sido muy leve tu jornada laboral, ella es mi hermana, un abrazo, carnala, y pues aquí estoy dándole lata de este lado en Rock del Asfalto. Qué padre, y qué chido, fíjate, de las redes sociales que mencionas, porque pues en realidad es algo bien padre porque te da ese acceso directo tanto a ti como artista con nosotros, las que te admiramos, como nosotros igual así, ¿no? Antes, ¿qué nos íbamos a imaginar de recibir un saludo, digamos, de una persona que admiras muchísimo, ¿no? Imagínate, sería, híjole, y ahora qué padre que está como que más cerca todo eso, ¿no? Y es algo bien bonito. Y hablando de saludos y de chamba, me acabo de recordar también, Ceci Linares te mandó muchos saludos, se fue a la chamba, dijo, ya no puedo esperarme porque tengo que irme a trabajar, pero te mandó muchos saludos y mañana se avienta la repa a las 4 de la mañana cuando empiece a preparar sus gelatinas allá en Iztapalapa para el mundo, carnalito. Un abrazo muy chido, Ceci Linares, este proyecto existe gracias a personas como tú. Tú eres la que solventa e impulsa nuestros corazones con aunque sea con una pequeña palabra. Todo eso es un aliciente para nosotros seguir luchando en este arduo camino del rock and roll. Y vamos a seguir así contigo, con personas como tú, son las que motivan a nuestros corazones. Muchas gracias. Qué padre, carnal. Qué bonito. La mera banda, Ángel Ambulante, carnal. Qué padre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Es un regalo muy hermoso porque eso ya no se regresa. Y la verdad, esta hora se fue como 5 minutos, bien rapidísimo. Muchísimas gracias, te lo agradecemos de todo corazón. Y esperamos que no sea la próxima vez. Tenemos muchísimo de qué platicar. La banda quiere saber mucho más de ti. Gracias por abrirnos tu corazón, más que nada. No nada más una simple entrevista, sino que una charla muy amena, muy bonita, muy abierta. Gracias por eso que nos compartiste, ¿no? Aparte de tu música, tus pensamientos, cómo creas las canciones, todo eso nos como que acerca muchísimo más a tu arte. Y la neta, mil felicidades. Nos queremos despedir con una rolita. ¿Cuál te gustaría que pusiéramos de el disco Vivencias o de la que tú gustes? La buscamos ahorita de voladita. Estamos a tus órdenes, ya sabes, para que mientras la banda se empieza a desconectar y a prepararle la mamila al bebé y todo ese rollo, ¿no? Pues me gustaría ver si pudiésemos terminar con la primer canción del disco Vivencias. ¿Cómo ves? ¿Cómo se llama la rolita? Se llama Todo Me Vale Madres. Esa mera, Todo Me Vale Madres. Es la primer rolita de este disco. Va, carnal. Aquí tenemos banda. El disco se llama Vivencias. La banda Ángel Ambulante. Y antes de que te vayas, como dijo el Marco, este disco, ¿cómo está el rollo? Se me olvidó preguntarte. ¿Está en digital ahorita o en físico? ¿Cómo lo consigue la banda? Por el momento solamente está en digital. Ya está en todas las plataformas, pero no ha salido en físico todavía. Esperemos que pronto salga. Ahí está, banda. En cualquier plataforma digital pueden encontrar el disco. Se llama... ¿dónde está? Lo tengo de este lado. Ay, perdón. Vivencias. El disco se llama Vivencias y la banda Ángel Ambulante. Y esta canción que tenemos aquí se llama Todo Me Vale Madres. Y dice así, vámonos. Regresar.
Ay, ay, ay. Me emocioné y le subí mucho al micrófono. A la música. Gracias, banda. Nos vemos la próxima semana. Que descansen y pasen una noche muy, 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 muy bonita. Qué chido, carnal. Muchas gracias, ¿eh? Estuvo de peluches. Te lo agradezco mucho. Esta plática tan chida que tuvimos. Fíjate que Rocío Cruz, ella estaba casada con mi hermano. Yo todavía le digo cuñada. Tiene de dos hijos que pues son mis sobrinos, ¿no? Y qué pequeño es el mundo, fíjate.